conseguido ser subcampeón de España absoluto en 200 espaldas tras Hugo González de Oliveira, que es un nadador olímpico al que admiro mucho. Recuerdo un momento bastante especial, pues, porque es la primera vez que compito a nivel absoluto en campeonatos de España y la verdad es que es la primera vez que me siento compitiendo con gente mayor que yo. He conseguido bastantes triunfos, pues, desde campeonato de España, Levín, cuando tenía 12 años, hasta conseguir triunfos internacionales. Es el deporte que más me gusta, sobre todo porque compites contra ti mismo. El deporte yo creo que es fundamental en la vida de todo el mundo, principalmente porque aporta valores, los cuales otras actividades, como puede ser estar con tus amigos en la calle, no te aportan. Mi único ritual es concentrarme en la prueba, estar tranquilo y así mostrar un aire de tranquilidad a los demás rivales. Un ganador principalmente tiene que tener el convencimiento de que pueda hacerlo. Es decir, nunca puede salir a la piscina o al evento deportivo que vaya a practicar pensando que va a perder. Yo creo que el sueño de cualquier deportista es llegar a una Olimpiada. Es cierto que es muy pronto para hablar sobre ello, pero sería el sueño por cumplir de cualquier deportista desde mi punto de vista.